del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que los hermanos aquí, Padre Mísimo Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos en nuestra meditación sobre la Virgen de Fátima. Estamos analizando la vida de Lucía, la que va a ser Sor Lucía después de las apariciones. Me baso en el libro La Virgen de Fátima por C. Barta, séptima edición. Entonces hemos visto que el nuevo obispo de Fátima va a mandar la niña Lucía, que tenía 14 años, a un pensionado de huérfanos para que lo formaron y apartarla de la curiosidad. Ya tiene 18 años y quiere ser religiosa. Continuamos la vida de Sor Lucía, o la que va a ser Sor Lucía. Como consecuencia de la persecución que había expulsado a las órdenes religiosas, el noviciado de las hermanas de Santa Dorotea debió exiliarse en Tuy, ciudad española, en la ribera derecha del Miño, cuyo cauce separa Galicia española de la provincia portuguesa que lleva el mismo nombre. Entonces aquí estamos en 1924 y 25. Sor Lucía quiere ser religiosa, pero el gobierno masónico anticristiano la había expulsado, y de hecho injustamente, porque estos gobiernos, esta gente que toma el gobierno de un pueblo católico, no consulta al pueblo, no consulta, aunque hablan de democracia, es mentira, no consulta al pueblo y expulsa a sus religiosos, religiosas, sacerdotes, y cambia sus leyes. Entonces el noviciado está en España. Cuando María de los Dolores, que Sor Lucía, de hecho, supo que había sido admitida, la alegría le rebosaba. Una hermosa mañana del verano de 1925, Lucía y la Madre Superiora tomaron el tren hacia el norte, hacia España. A lo largo del viaje, Lucía pudo admirar magníficos paisajes, pero su espíritu estaba en otra parte. Mientras la religiosa leía sus oraciones, el libro de las horas del breviario, Lucía se preguntaba en su ardiente deseo de darse a Dios si no se podría evitar el hacerse esperar un año como aspirante, puesto que estaba dispuesta a hacer inmediatamente lo que una postulante o lo que una novicia. La casa provincial del Instituto de las Doroteas era un edificio nuevo, de aspecto moderno, más alegre que el asilo de billar, casi coquetón. El vestíbulo y la escalera llenos de luz, adornados con plantas y un corredor con el suelo brillante de cera, condujeron a las dos viajeras a la habitación de la reverenda madre provincial. Mientras la hermana directora del Vilar habla con la superiora, Lucía entra en la capilla y ora. Un momento después la llaman para que vaya a ver a la madre provincial, que la acoge con una sonrisa llena de bondad y poniendo la mano sobre su hombro dice: «Mira, hija, entras en nuestra casa como postulante». ¡Qué alegría para Lucía! Lucía, besando las manos de la reverenda madre, da gracias a Dios con todo su corazón. Se ha cumplido su ardiente deseo, ser religiosa, consagrarse por todo, totalmente a Dios. Su rostro refleja una profunda alegría. Precisamente mientras estaba en la capilla, ha pedido a nuestro Señor que inspirara a la buena madre al admitirla inmediatamente como postulante, con el fin de adelantar un año su profesión religiosa. Entonces, una alma decidida que quiere darse totalmente a Dios y directamente sin más. La regla de las hermanas Doroteas está modelada sobre la de la Compañía de Jesús, austera en espíritu, pero no en la forma. El observarla con fidelidad es tarea fácil gracias a la forma como está instalado y a la limpieza admirable del establecimiento. Durante los 3 años que pasó en la casa provincial como postulante y como novicia, Lucía aprendió a conocer el espíritu de la regla de su congregación. Las religiosas son clasificadas de dos categorías: hermanas maestras y hermanas coadjutoras. Lucía solo aspiraba al grado de coadjutora, que era lo menos que podía aspirar.
coadjutora podría practicar con más méritos los tres votos de la legión, sobre todo el de la obediencia. Después de un año de postulantado, fue admitida a vestir el hábito negro de las Doroteas con el velo blanco de las novicias. Queridos hermanos, el hábito, como decía un santo sacerdote, amigo mío franciscano, es bandera, baluarte, profesión, testimonio. Hoy quieren quitar el hábito religioso a las religiosas, y bien, las congregaciones que sufrieron de civil, y bien, mueren, están muertas, están cerrando decenas y decenas de conventos. Estos pobres perdidos liberales que destruyen la iglesia con autoridad en la iglesia, que quieren laicizar al sacerdote, el seminarista, el religioso, religiosa, destruyen la iglesia. Un joven, una joven no va a dar su vida a toda viviendo de civil. Uno está separado, consagrado a Dios, y por lo tanto su hábito santo, que es baluarte, bandera, profesión de fe, testimonio, de ayuda, y también protección, protección. Y bien, aquí Sor Lucía tiene el mérito de tener el hábito religioso con el velo. Por desgracia, hoy la iglesia, según los lugares, no congregaciones, está en manos realmente que ya no tiene idea de lo que es ser católico. No, no tiene idea, no, no tiene idea. Ya lo dijo, lo dije, lo repito, es importante que la gente sepa, ¿eh? La gente piensa que andamos bien, que no hay ningún problema y que todo anda bien. No, no, no es verdad. Mire lo que dijo el Papa Juan Pablo II. En 1981 dijo: es necesario admitir con realismo y con profunda, atormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos, incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, los católicos hoy andan como andan. Los que saben italiano, y bien, Opera Omnia de Juan Pablo II, tomo 4, primera parte, página 235. Sí, la situación es grave. Los que hoy quieren que las monjas quiten su hábito, quiten su velo, quiten su uniforme, se vistan de laicas, bien, son destructores, enemigos de la iglesia. Es lo que quieren los masones. Lo que quieren los comunistas, los anticristianos. Y hoy los sacerdotes pobrecitos que van de civil, nadie sabe que son padres si no los conoce personalmente. No es correcto, no es correcto. Tenemos que dar testimonio. De hecho, el derecho canónico lo dice, Canon 284. Todo clérigo debe llevar un traje clerical digno. Aquí vemos, y bien, en 1926, y bien, la que va a ser Sor Lucía, y bien, viste el hábito negro de las monjas doroteas y el velo blanco de las novicias. A medida que se acerca a su profesión religiosa, la regla se va haciendo más severa. Los ejercicios espirituales, el trabajo dividen en su tiempo sin dejarle una sola hora de libertad para hacer otras cosas. Incluso en el recreo, la Santa Regla quiere que las novicias hablen de temas espirituales. Por eso, cuando llega la noche, Lucía puede decirse: hoy ha sido un día bien repleto, bien lleno. En Vilar, en el orfanato, Lucía tuvo todavía tentaciones de duda sobre las apariciones de Fátima. La repugnaba creer que la Santa Virgen se dignara mostrarse a ella, elegirla a ella. Esta era una de las pruebas por medio de las cuales Dios se place en hacer pasar las almas que más le aman con el fin de purificar su amor. Esas tentaciones de duda no hacían vacilar lo más mínimo la solidez de sus convicciones. En 1994, en efecto, cuando la comisión informadora le preguntó: ¿estás segura de que la Santa Virgen se te ha aparecido realmente? Lucía ha respondido: tengo la certeza de haberla visto y no me he equivocado. Aunque me mataran, nadie me haría decir lo contrario. Es verdad, se la vio, ¿qué hacemos? Así es. A pesar de todo, en Tuy vuelven a saltarle las mismas dudas.
sufre mucho más, puesto que no puede confiarse con nadie, puesto que está ligada por la promesa de no hablar de las cosas de Fátima. Y cuando trata por obediencia a sus superiores de hablar con su confesor, tiene la impresión de no ser comprendida. Esforzándose para aparecer en todo ser como las otras, lo consigue de tal manera que en Vilar nadie sospecha que María de los Dolores es la vidente Fátima, y de la que todo Portugal ha hablado y sigue hablando. Lucía es como las otras postulantes, como las otras novicias. Nadie sabe quién es. Si se cuidara de espiar durante la oración o durante la Santa Misa, sus grandes ojos negros quizás vieran expresiones extrañas y profundas, pero nadie la observa o la estudia. Sus compañeras, sus maestras y casi todas sus superioras ignoran su verdadero nombre. En Portugal se sabe vagamente que Lucía de Fátima está lejos, en España, en un convento cualquiera de Galicia, de Asturias. Lucía a veces por la ventana del lavadero mira a lo lejos del río, semi-español, semi-portugués, el suelo de su patria. Su corazón, ignorante de las distancias, va hasta el caserío natal y hasta Cordillera. Y con la imaginación recorre todos los rincones de la sierra, vuelve a ver a los olivares, a las encinas verdes de los pastos a las que conducía a sus ovejas. Se siente sobre el pequeño banco de pino en el cual durante las veladas escuchaba a su madre leer un libro piadoso. Otra cosa interesante, las madres leían libros piadosos, buenos a los hijos, en lugar de ponerlos mirar caricaturas de espanto o de monstruo. Se detiene largo tiempo en el cementerio ante la sepultura de su amigo Francisco. Piensa en la felicidad de la que él goza en el cielo junto a su pequeña hermana Jacinta. Ora sobre la tumba de su padre, se detiene y cuadriría ante la capilla de las apariciones, ignorante del amplio, grandioso santuario cuyos cuerpos y edificios se construyen poco a poco, respetando aquí, allá, las encinas verdes de la antigua propiedad de la familia. La ignorancia le engendra nuevas dudas. A veces se me venía a la cabeza, nos cuenta en la misma Lucía, que todo se había acabado, que no se había reconocido en la realidad de sus mis visiones y que en todas partes se me consideraba como una mentirosa y que el deseo de María de poseer una capilla en Cobadería no se había realizado. Sentí una profunda pena por todo esto, pero todo esto lo imaginaba. Ella no sabía que estaba construyendo esta maravillosa iglesia. Cuando estas ideas la obsesionaban con mucha fuerza, Lucía se decía: si todo se ha acabado, es porque nuestro Señor lo quiso así. Yo he hecho todo cuanto nuestra Señora me pidió y todo, ya estoy tranquila. Pero no tardaba en oír en el fondo de su corazón una vez una voz extraña, suave, que disipaba sus tinieblas y aligeraba sus preocupaciones. Hacia el final del noviciado, un padre jesuita que estaba de paso en Tuy fue a verla y la puso al corriente de todo lo que había ocurrido en Fátima después de su ausencia. Y cosa extraña, a medida que lo que le cuentan no acaba, Lucía tiene la impresión de oír cosas que ya sabe. En efecto, algunas veces, sin que sepa cómo, en medio de las más espesas tinieblas que la rodean, le había parecido advertir un hilillo de voz lejana y vaga que anunciaba lo que estaba ocurriendo. Tuvo una impresión análoga cuando un poco después vio por azar y por primera vez una imagen de Fátima en uno de los corredores del instituto. María, mira, me la imaginaba, se dice con voz tímida, bajando la mirada, enrojeciendo. No tardó mucho tiempo en ver una medalla de Nuestra Señora de Fátima. Alguien le había dejado sobre un banco. Y en ella había representado tres pastorcillos. ¡Qué sufrimiento! Llora hasta quedar agotada. Después deja la medalla donde la ha encontrado y se aleja pesarosa. Ha buscado el olvido y el silencio
Sin embargo, se ha convertido en personaje público. Las gentes del mundo hablan de ella y de lo que Lucía calla con tanto cuidado. Sus bienes celestiales son la presa de terrenales ligerezas. Qué confusión interior cuando se encontró sola con Dios. ¿Por qué me has elegido? Ten misericordia de mí. ¿Por qué no habías de tener misericordia de otras que no fuera yo? No quiere pensar más en esto. No debe preocuparme el misterio, sino el corresponder fielmente a la gracia recibida tan grande. Entonces la niña sí sufre, sí ofrece a Dios, sí está preparándose para llegar a los votos de una santa y buena religiosa. Sor Lucía y todos los santos que están en el cielo, rueguen por nosotros para que nosotros también podamos corresponder a las gracias de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros. Queridos hermanos, en las charlas siguientes continuamos aquí la vida de Sor Lucía en el convento.